a todos los que estáis aquí, a todos los que están en sus casas y a todos los que nos han apoyado durante todo el Mundial. Vuestra fuerza nos ha llegado y aquí tenéis la copita. Ole, ole. Otra mención especial antes de los jugadores. Estos señores que están aquí nos facilitan muchísimo el trabajo. El mérito de esta copa es tan suyo como nuestro. Un aplauso para ellos. Buen detalle, ¿eh? Acordarse de todo el cuerpo técnico y de toda la gente que trabaja detrás de ellos. El de 1981 da su salto el monstruo para un balance para el cuarto de final. Se mata por un pin. Qué bueno. El amigo de la palabra, el grande de España, el central del mundo, Gerard. El dandy de la playa. El rey de la farándula. El pate de España, 55. 55 partidos sin batido. No lo hace nadie. Mira cómo se va repitiendo lo que dice. ¡Marchena! Con el pico, la cabeza de España nos metió en la final con su cabeza y su pelo de tartante de África. El hombre que come tibias, Carlos. Con el Sainz, Sweet Iniesta, el hombre, vamos a ver, el hombre que escribió el guión de la final, el hombre que toda España ama, Andrés. El 7, el gol de España tiene un nombre, el guaje, David. El 8, la batuta, por aquí, la doy, Xavi. Qué bueno. El 9, todo empezó hace 2 años y 13 días, marcando el gol de Alemania, nos hizo soñar, nos hizo creer, y por eso hemos ganado esta copa. ¡Fernando! ¡Qué buen detalle también! Que no quiere que le diga empanado, pero vamos a ver, esto es eso. Ven aquí. Claro, es que aprendiste todos los números. Un aplauso. Con el 10. Tiene un corazón. Uy, la camioneta del Barça. Este era una encerrona. Piqué y Puyol. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Una camisa de fuerza! ¡El futuro del Barça! ¡El futuro de España! ¡Ses! ¡Vaya encerrona! ¡Qué bueno! Con el 11. La que la lía. El dueño de la banda izquierda. El incombustible. El fenómeno. El feo de cojones. ¡Capevina! Con el 12, la pantera de hospitales, el genio, el carácter. Ven aquí, ven. Ah, no, ven. Mira, decían que nos llevamos mal. ¡Nos vamos todas! ¡Nos llevamos mal, los cojones! ¡Víctor! Qué bueno. Con el 13, el tobillo mágico, el amigo del amago. ¡Juanín Mata! El 14, el pulmón. Mira, heridas de guerra por su país, por España. ¡Xavi! Con el 15, el indio de cama, el pulmón de la banda derecha. Sube, como dice el míster, es un poco nervioso a la hora de centrar. Pero lo hace muy bien. El indio de cama, Sergio. Un momento. Para mí, el hombre del mundial, el quitanieves de Bahía, el pulpo de Bahía, los tentáculos de España, el hombre que roba, da, quita, juega y hace jugar, Sergio. Muy bien definido. A todos los balones llegaba. Con qué cariño está tratando a todos y cada uno de sus compañeros. Mira, qué cariño hay en todas las palabras. El trufa se va a presentar solo.
Le llamamos el espartano. ¿Por qué? ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Aú! 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 ¡Álvaro! ¡Álvaro! Con el 18 va al baño y va en el frío. Va a comer y va en el frío. Va a su cama y en la cama corre. El auténtico y el inigualable ¡Pedrito! El 19. Bueno, el 19. ¿Y paisano? El camión de la Roja. El hombre que tiró de nosotros contra Portugal. Los centrales de Portugal parecían bolos. Se los cargó a los 3, a los 4, a los 5. El camión de la Roja. ¡Fernando! Con el 20, desde los altos hornos de Bilbao, el hombre que roba más balones del planeta, la fuerza, la garra, el músculo, la entrega de España, ¡Javi! Con el 21, desde Canarias, con su zambita, con su guasa, con su arte, por aquí, por allí, el amago, ahora sí, ahora no, te la meto. ¡Cógelo! ¡El pony mide 1,40! ¡David! ¡Qué bueno! Con el 22... aquí tenemos un problema. Se ha escapado de un manicomio. Le vais a ver la cara. Y se ha escapado corriendo y no lo van a coger porque corre mucho. El pajarillo loco. El nervio de la selección. ¡Jesús! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Qué bonito, qué bonito! Y con el 23, con un dolor de cabeza que no puedo ya conmigo, este humilde speaker que está con nosotros de corazón. Este humilde speaker, el mejor maestro de ceremonias que puede tener la selección española. Cuando se retire el APRA tiene... Yo creo que él tiene el puesto asegurado en la selección, aunque solo sea por esto. Es muy importante, Áñez, el vestuario, muy importante. Pero es que además, con qué cariño, lo estábamos comentando, con qué cariño ha tratado a cada uno de sus compañeros. Lo que ha dicho de cada uno de ellos. Y además sabía en cada momento a quién debía de apoyar más. Porque con Fernando Torres ha estado muy, muy bien. Recordando lo que hizo en la Eurocopa. Muy bien. Mágicas las palabras siempre de Pepe Reina en estas ocasiones. Yo ya estoy pensando que él en las concentraciones ya va meditando sobre lo que va a decir. Yo creo que lo deben saber porque había alguno que Cesc le iba siguiendo los labios. Es decir, yo creo que habrá preguntado, ¿qué os parece si lo hago así? Le han chivado una cosa. Eso es verdad. Antes de nada, las gracias al Cuerpo Nacional de Policía. Les hemos hecho correr, les hemos hecho sudar, les hemos hecho proteger. Un aplauso para ellos, por favor. Y a los municipales, y a los bomberos, y a los periodistas, que también te lo joden. Y como no puede ser de otra manera, la bondad en persona, el hombre correcto, no hay palabras vacías, el míster que nos ha traído hasta aquí y que nos ha hecho ganar la de oro, la amarilla, la que todos soñamos. Don Vicente. ¡Ole! Gracias a todos.